Переводчики для людей, прибывающих в страну, где не понимает язык человек, это связывающее звено между двумя мирами, по сути. Потому что я не понимаю испанского, испанцы не понимают русского языка. Para la gente que venimos, que llegamos a España, el intérprete desempeña un papel muy importante porque yo no entiendo a las personas que están hablando conmigo y las personas con las que yo tengo que hablar tampoco me entienden. Entonces el papel del intérprete es muy importante. Сколько ни сколько испанский словарный запас я уже имею, по сути, потому что 2 года здесь. Но в нужный момент, иногда, особенно в серьезный момент, я не могу объясниться, потому что я теряюсь. Во-первых, потому что разговаривает, когда со мной на испанском человек, он разговаривает как с испанцем со мной. Llevo ya 2 años aquí y entonces pues conozco bastantes palabras. Lo que pasa es que muchas veces las personas que interactúan conmigo hablan conmigo como si estuvieran hablando con otro español. Entonces hay situaciones importantes en las que yo tengo que entender lo que me están diciendo, ¿no? En determinadas citas con el médico, con no citas importantes en los que tengo que entender bien lo que me están diciendo, en las que yo tengo que explicarme bien. Как постоянный переводчик, он как часть команды, которая со мной работает, как часть команды Сиара, потому что он связывает меня и сотрудников, и врачей, и всех. И хочу сказать Давиду очень большое спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Bueno, pues está agradecido, ¿no? Y dice que David, el intérprete, es como una parte de un equipo, ¿no? Una parte de un equipo que conecta, ¿no? Que me conecta con otras partes del equipo de CEAR, ¿no? Con los trabajadores sociales, ¿no? Y que está también muy agradecido a la labor que hace David, ¿no? Y la importancia que tiene para conectarme con el resto de las personas del equipo.